Villa Señor de los Milagros, Comas 2002. ¿Cuál es el nivel de conocimiento y práctica sobre el lavado de manos en los escolares de quinto y sexto grado de primaria de la institución educativa 3064 de la comunidad? El instrumento fue utilizado en el recordatorio de 24 horas, que sirve para estimar el consumo, que según en nuestro sector A3, el que mayor predominó fue el riesgo bajo, ¿no? El total de la población consume el hierro no M en un 34%. ¿Cómo han ustedes medido la cantidad de hierro que tienen determinados alimentos? Respecto a la pregunta del instrumento de riesgo familiar, sí, Pilar Amaya pues, estaba validado en Colombia, acá en Perú no, porque todavía no se ha hecho estudio, estaba en proceso. ¿Por qué el concepto de riesgo familiar total? Y haber estado en sí en la práctica misma y conocer en sí la comunidad, de alguna manera nos dio una cierta ventaja en el momento de poder efectuar este estudio.